We all know that, right? A lot of people talk bad about him, but you know, it was a learning lesson, you know? We grew, we learned, and look, two-time, man, he made it happen. So, you know, that just proved what type of person he is, right? Yeah. Some people lose, and what happens? That's the end. Some people take that as an opportunity to grow and catapult. Now he's at the top again, two-time. You were witness of how Booty was running the gym and daily, man. And you don't understand, I push this man, you know? Every morning, you know, I'm on him, you know? Because we motivate each other. We work off each other's energy, you know? So we made it happen. Did you guys know coming to the arena? Absolutely. Listen, he's a tough opponent, right? But you got to believe in yourself. Before you even step in that ring, you got to know what you're capable. He was 100%, 110. Confident he was gonna win that by any means. He told me before, he's like, by all means necessary, I'm not walking out that ring without the belt, you know. So, and he made it happen, man. I'm super happy. I'm excited. He's setting the path for me. I'm next, you know. So I'm inspired. I'm motivated, you know. And I hope a lot of people can change the opinion of Sugar. You know, he's not even a bad person. He don't say much, you know. But for some reason, a lot of people hate him. You know, he's a good person. We do most of the talking in the ring. Yeah, I do most of the talking, you know. But everything I say is true, you know. And that's because I believe in myself, you know. I'm not saying that I'm better than you. I just believe in my skill, you know. I believe that I'm capable performing with the top dog, you know. I think I'm number one in the world, you know. I want to fight the world, so the best, so I can prove to the people that I'm that guy, you know. I'm going to get the opportunity, but till then, I'm gonna keep talking my talk, and I'm gonna keep proving people wrong, you know. You got a date for your next fight? 420. Scrappy. World title. Háblanos ahorita poquito de lo que acaba de hacer Zurdo Ramírez. Zurdo acaba de hacer una cosa que no se ha hecho antes. Ser campeón mundial en 190 o 200 libras. Sí, y es una nueva... ¿cómo se dice? División. División, ya. Yeah. So, por ser el primer mexicano, está bien. Y ahora va a vivir para siempre que mencionen esa división y mexicano, tienen que hablar de Zurdo Ramírez, two-time world champion. Hey, Scrappy, para los que no te conocen y van a ver este video, explícanos quién es Scrappy y cómo viene Scrappy ahorita. Scrappy es un tipo que viene de la calle, no tiene opción, escogió ser boxear, comencé a los 20 y estoy a punto de ser campeón mundial. Mucha gente no creyó en mí, pero yo creí en mí mismo y estamos aquí haciendo las cosas posibles, you know? Y lo que me gusta del deporte es que no tengo que depender de nadie. Todo lo que yo ponga me va a devolver para mí, ¿me entiendes? Tú peleas en The Zone. Una pelea que se acaba de anunciar en tu división es Bam Rodriguez contra el Gallo Estrada. ¿Tú quieres esos nombres? Una buena pelea para los dos. Y que la primera vez que yo peleé en la tele, ¿qué es lo primero que yo hice? ¿A quién llamé, si se recuerda? A esos nombres. ¿Quién dije? Dije Joshua Franco y Bam, ¿verdad? Simón. ¿Y qué pasó cuando yo dije eso? Que todos me estaban tirando que hoy no está listo. So, dime, si yo quiero pelear a los mejores, no estoy listo. Pero si yo peleo a alguien que no es bueno, entonces soy basura. ¿Cuál de los...? You know? Pero eso no importa. Si quiero pelear con ellos y yo sé que la oportunidad se va a dar, si él sigue ganando y yo sigo ganando, se tiene que dar la oportunidad. Yo no, y yo le he dicho a Oscar y a Eric que, mira, yo lo que quiero es ganar el título y ser el peleador más activo. Quiero pelear 5 veces, te lo prometo. No quiero pelear, yo solo quiero pelear. Eso es lo que vine aquí para pelear y vamos a gozar la vida. A ver, no tengo miedo a fracasar, te lo prometo. La vida solo se vive, vienes sin nada y te vas sin nada. Yeah. So, al final del día, vamos a hacer lo que queremos. Un mensaje a los fans, champ. Gracias a toda la gente que me apoya de corazón. Abril 20 venimos, New York City. Ya estamos listos para romper el coco, ser campeón mundial. Y ya es. Poner mi nombre encima de la división 115, Scrappy Ramírez. Es todo, chaval. ¿Puedes regalar tu reacción de esta? WBA. Y shout out to the WBA porque más desde el primer día me han, they've shown me love, me han dado cariño, siempre me llaman y andan chequeando en mí, so de corazón, gracias.
All right, another.